mm <clears throat> buenas tardes chicos porfa me confirman si me están escuchando y viendo pantalla sí. vale gracias bueno chicos alguien me quiere recordar que vimos la clase pasada? nadie Bueno, chicos, eh, supongo que me están escuchando bien, pues no sé, la verdad estoy viendo acá que no me está funcionando bien el micrófono, pero bueno, les agradezco si me avisan eh, si hay algún error en, la, en el audio. Nadie me quiere acordar que vimos la clase pasada. Acuérdense que ya ahorita el jueves tenemos parcial y lo ideal es que ya fueran por lo menos revisando las diapositivas que están dispuestas en Moodle. Buenas tardes, Buenas tardes. La última que fueron los factores limitantes de los ecosistemas acuáticos. ¿Y eso cómo influye en un ecosistema acuático? ¿Qué van a determinar las características de cada ecosistema? Por ejemplo, que es la cantidad de los microorganismos de, de las especies. Uh -huh. Es así. Y después, sí van a tener las diferentes características, y van a tener mayor diversidad o menor o así. Uh -huh. Sí, básicamente lo que van a determinar es cómo van a estar ubicadas las eh, especies, ¿cierto? De acuerdo a cada uno de estos factores limitantes y además pues estos factores los podemos utilizar para desempeñar eh, la restauración en ecosistemas que de eso tenían una tareita supongo también la estarán haciendo eh, bueno eh, la primera hora de clase pues va a ser así magistral la segunda hora de clase va vamos a hablar y eh, bueno me voy a reunir con los grupos que me solicitaron eh, me solicitaron eh, asesoría y pues como para que por lo menos vayan empezando los que no han empezado, de hoy en ocho días voy a hacer revisión de, del trabajo, ¿sí? De los avances y va a haber una calificación, ya que como ustedes no los motiva el, el hecho de investigar, de aprender por sí mismos, pues por lo menos los motivará la nota, ¿sí? Entonces de hoy en ocho días la clase va a ser para revisar los avances de ese trabajo semestral y va a haber una calificación de esos avances. Bueno. Entonces, pues para continuar con nuestra clase, eh, quedamos en que íbamos a hablar sobre la gestión y la recuperación de ecosistemas acuáticos. Y pues es principal mencionarles lo del proceso o qué es, en qué consiste el proceso de eutrofización, ¿sí? En el cual pues el proceso de eutrofización indica el estado en el cual se encuentran las masas de agua, ¿sí? Es decir, el proceso de eutrofización es el grado de degradación, por decirlo así, o de daño en el cual se encuentra X o Y cuerpo de agua, ¿sí? En nuestro mundo, pues se estima que alrededor del 30 al 40% de los ecosistemas de tipo acuático se están viendo afectados por este proceso de eutrofización. El proceso de eutrofización implica un exceso de nutrientes en los cuerpos de agua, lo cual desencadena un proceso de turbidez por el mismo exceso de nutrientes y de acumulación de microorganismos que aprovechan estos nutrientes. Eh, y al haber acumulación de estos organismos, pues lo que va a implicar es que el, el cuerpo de agua se ve afectado primero por la incidencia de luz solar. Y además eh, que se ve afectado por, eh, eh, por la ausencia de oxígeno, porque pues todos esos, estos organismos eh, que se encuentran eh, colonizando, estos nuevos organismos que están aprovechando estos requerimientos de, eh, de, de nutrientes, estos excesos, pues eh, van a... Algunos seguramente consumirán oxígeno y pues por, la misma, eh, el, por el mismo consumo de oxígeno disminuirá el consumo del mismo, ¿sí? O disminuirá la disposición del mismo más bien. Y además eh, seguramente llegarán bacterias eh, que generarán procesos de, eh, procesos de fermentación. Y pues, como ya vimos la clase pasada, y como ustedes seguramente ya, ya habrán visto en su química, el proceso de fermentación genera un aumento de la temperatura, ¿cierto? Una, una generación de calor. Y ya sabemos que la generación de calor va a disminuir, o el aumento de la temperatura va a disminuir la disposición de oxígeno soluble en el agua, ¿sí? Eh, y pues en general los nutrientes que más se disponen en, estos, eh, en este proceso de eutrofización van a ser el fósforo y el nitrógeno, ¿sí? Eh, y pues eh, en general lo que va a ocasionar es un crecimiento desmesurado o descontrolado de algas, ya que pues se generan, se forman las condiciones propias para que estos organismos empiecen a crecer, ¿cierto? Empiecen a sobrevivir allá. Y pues por toda, digamos, la ausencia de, la, de los rayos solares, por la eh, disminución de oxígeno, el aumento de temperatura de estos cuerpos de agua pues va a causar que haya pérdida de biodiversidad, todos estos animales pues se van a enfermar y pues de esta manera o esto ocasionado por la pérdida de la calidad de agua. ¿Sí? Entonces es importante que ustedes conozcan este proceso. Yo supongo que ustedes ya lo vieron. Si me quiere alguien complementar en qué consiste este proceso, le, agradez le agradezco muchísimo. Y bueno, pues acá es básicamente esta imagen explica lo que ya les eh, dije. Sí, tenemos el nitrógeno, cierto, excesos de nutrientes de tipo de nitrógeno y fósforo, sí, que se disponen en el cuerpo de agua, sí. Y pues por lo tanto, al disponerse, va a haber la llegada de gran cantidad de algas, ¿cierto? Van a llegar, van a colonizar, va a haber un aumento exponencial de estas poblaciones. Recuerden que en, en ecología vimos cómo crecen las poblaciones y qué tipos de crecimientos hay, cuál es el tipo de crecimiento poblacional de las especies plaga o de las especies invasoras, ¿cierto? Y en este caso, pues, eh, van a... Quedarse ahí viviendo, se van a disponer en general en las partes más altas, porque ya saben, son organismos fotosintéticos en las partes más altas del cuerpo de agua. Van a taparlo, como vimos en la eh, imagen anterior, van a tapar ese cuerpo de agua, van a influir en la incidencia de los rayos solares, es decir, los rayos solares van a disminuir su eh, profundidad, sí, va a disminuir la profundidad de penetración. De estos rayos solares, pues va a cambiar las condiciones de los organismos que dependen de la luz, sí, y pues eh, también va a ocasionar que las algas muertas se van a disponer en las partes más profundas de, eh, del cuerpo de agua, sí, y van a generar un exceso de podredumbre o van a generar un exceso de materia en descomposición. Van a llegar materia, eh, bacterias que aprovechan bacterias y hongos que aprovechan estos procesos, cierto? de descomposición o sobreviven a partir de estos eh, procesos y pues se va a generar un alto grado o una mayor eh, contaminación o daño del ecosistema. ¿sí? Todos los organismos son importantes dentro de un ecosistema, pero cuando están en exceso ya empieza a haber un desequilibrio del mismo ecosistema, ya sea acuático o ya sea terrestre. ¿sí? Entonces, en este caso, pues eh, vamos a, a ver que cuando se, hay un exceso de podredumbre pues van a llegar todos estos hongos todas estas bacterias y en, este, en, este pedazo, en estos procesos es donde se va a generar ese proceso de, de fermentación. sí, por eso en esos casos es donde pues el, el mismo metabolismo de estas bacterias y de estas algas y de estos hongos pues va a generar todos estos gases que son esos gases comunes los que huelen cuando uno va a un cuerpo de agua contaminado que huele a podrido, que huele muy a feo, o pues por ejemplo un cuerpo de aguas negras, pues está lleno de toda esta podredumbre, de todo este daño y por eso ese olor característico, sí. Además de la el exceso de nutrientes como nitrógeno y fósforo. Sí, entonces, en este caso podemos ver que los excesos son malos, tanto de nutrientes como de organismos fotosintéticos, de organismos descomponedores. ¿sí? Obviamente, si hay exceso, no sé, de carnívoros, de herbívoros, también será malo para el ecosistema. Siempre las poblaciones deben mantenerse reguladas y por ello es necesaria la existencia de cada uno de los organismos pertenecientes a los diferentes niveles tróficos. Bueno, y pues ya, ya sabiendo esto, que pues es necesario, eh, o ya, ya vemos cómo se causa la contaminación dentro de los cuerpos de agua, ya podemos empezar a hablar de qué se puede hacer para gestionar y para recuperar estos ecosistemas, ¿sí? Eh, la directiva Marco del Agua, ¿sí? En 2000, mmm, menciona que, pues, se deben establecer todas eh, o pues establece que todas las masas de agua, tanto de tipo superficial como de tipo subterráneo, ¿sí? deben alcanzar un buen estado, pues esto ya hace mucho tiempo para el año 2015. ¿sí? Y pues eh, este es el punto en que todos los cuerpos de agua no han sido restaurados. ¿sí? Y pues lo que establece la directiva marco del agua es que para el año 2027, pues se debe terminar con este proceso de descontaminación de todos los cuerpos de agua, cosa que no se está haciendo. Antes se están descontaminando más cuerpos de agua, ¿sí? Y pues para lograr esto, para el 2027, entonces eh, lo que se debe hacer es tomar ciertas estrategias de restauración, de recuperación de ecosistemas, y pues que van a presentarse como métodos indispensables para cumplir con este objetivo, sí, de descontaminar todos los cuerpos de agua de aquí al 2017. Pero como me decía una persona hace unos días, sin me disculpan la expresión, si no seguimos cagando en el agua, si seguimos echando basura en el agua, pues imposible lograr esto, ¿sí? Entonces, es como también cosa de empezar a modificar todos, no solamente el ingeniero ambiental o el biólogo, el que sea, ¿sí? es el responsable de lograr esto, sino que todos nosotros debemos cambiar nuestros métodos de consumo y de disposición de los recursos naturales. ¿sí? Eh, y bueno, este es uno de los retos más importantes en cuanto a la restauración de ecosistemas, porque ya bien sabemos que todos los cuerpos de agua, o la mayoría de los cuerpos, están viendo contaminados. ¿Sí? Y a medida que se baja en el tramo de la montaña, pues más contaminada va a estar el agua, porque pues va a recoger todos los desechos de todos esos pueblos que vienen eh, viene recorriendo prácticamente. Eh, y pues también es importante conocer cómo era el, ese ecosistema previamente a esa perturbación, a ese disturbio o a ese fenómeno de contaminación, ¿sí? Ya que pues. Eh, en general, no existen registros disponibles de cómo eran estas áreas, ¿sí? Siempre es necesario entonces en ese caso uno debe llegar al lugar de estudio, al cuerpo de agua, al ecosistema acuático a restaurar y entender cómo era antes, porque cómo uno va a arreglar algo que no sabe cómo funciona, ¿cierto? Entonces, lo que en general se hace es ir a las fincas, a las cercanías de las personas que han vivido allí por mucho tiempo y preguntarles qué, cómo era que estaba ese ecosistema y qué era lo que había allí, sí. Entonces esto es lo más importante: empezar por saber eh, quién o cómo, más bien, se eh, mantenía este ecosistema antes de ser contaminado o de ser disturbado o de ser eh, dañado, ¿sí? Eso es el primer paso que se debe hacer. Eh, y ya pues más adelante veremos más pasos y más cosas dependiendo del tipo de, de ecosistema. Eh, y pues eh, ya sabiendo esto, eh, pues podemos decir que los ecosistemas acuáticos se van a degradar por gran variedad de actividades que nosotros eh, desencadenamos, ¿cierto? Y todo esto va a ser surgido o va a suceder debido a la creciente población humana o al exceso de humanos o a ese crecimiento exponencial como población que estamos teniendo. Cada día más y más y más humanos en el mundo, pues cada día consumimos más y más y más. Y además, pues que cada día estamos queriendo el último modelo del celular o la ropa más fina que salió en la colección del 2021 o la, eh, no sé, siempre estamos queriendo cosas nuevas y cosas... Eh, cosas a veces hasta innecesarias por el simple hecho de sentirnos bien de que ahí estamos nos estamos vistiendo bien y todo eso, ¿sí? En algunos casos de las personas que, conten, pues, que tengan eh, dinero, ¿sí? Otros pues no podrán darse el lujo de comprar ropa fina y todo eso, pero por la misma ausencia de plata. Si hubiera plata, pues entonces comprar, en el no sé, los zapatos de la marca no sé qué sita, la ropa de la marca no sé qué sota, y pues el carro último modelo y me decía que un amigo, ah, su entre más contamine mejor, más grande, más gasolina, más llanta, o sea, la verdad eso no tiene ni ni razón de ser, ¿sí? Y, y me decía eso que yo les decía la clase pasada, ah, es que yo como no voy a tener hijos y me voy a morir entonces yo le decía, bueno, y no le importan los animales me decía, sí, a mí me importan mucho los animales y me gustan mucho los animales, entonces yo le decía, bueno, entonces hágalo por los animales si no le importa ni su familia ni sus amigos entonces hágalo por los demás organismos que habitan en este mundo, entonces también es como de ir eliminando ese tipo de pensamiento en nosotros mismos en nuestra familia y en nuestros amigos, bueno y pues toda esta eh, creciente población humana y todas esas, todas esas ideas de consumo y de daño al medio ambiente, ¿cierto? Van a generar ciertos daños en los, en los ecosistemas, tanto acuáticos como terrestres, ¿sí? Que pues eh, van a dañar la misma estructura del ecosistema y la misma funcionalidad que ya hablábamos hace unas clases, ¿sí? En estos eh, impactos se encuentra la homogeneización de las comunidades biológicas, que pues es lo que yo les decía hace unas clases, que entre más heterogénea sea una comunidad, más estable va a estar, ¿sí? Porque pues va a contener todos los eslabones de esa cadena trófica, esa cadena trófica va a funcionar bien, cada uno de los organismos va a estar regulado poblacionalmente, ¿sí? Y además, pues van a cumplir con sus nichos ecológicos, ¿sí? Entonces, cuando hay una homogenización de las comunidades biológicas, se implica que solamente quede un organismo, ¿cierto? O pocos de esos organismos que no van a cumplir con toda la estructura de la cadena trófica o de la red trófica, ¿sí? Eh, también, pues cuando se. Eh, se eh, realizan impactos a los ecosistemas, se va a proceder a la eliminación de los principales depredadores. Sí, entonces eliminar los principales depredadores, pues va a desencadenar que noten que los herbívoros o esos, esas presas na, nadie los case, va a aumentar ese tamaño poblacional y va a haber un descontrol total en ese ecosistema. Sí. Eh, también implica la eliminación de especies clave, sí, que creo que alguno de ustedes la clase pasada me mencionaba qué es una especie clave, para qué sirve, cierto, y para qué funciona dentro de un ecosistema. Y pues además se va a generar una contaminación química por el exceso de nutrientes y contaminantes. Acá sí ya podemos hablar propiamente de un ecosistema acuático. Bueno, también podemos hablar de un suelo, cierto pero pues enfocándonos a ecosistemas acuáticos, ya estamos hablando de este proceso de eutrofización, de contaminación a gran escala de nutrientes, ¿cierto?, dentro del mismo, ¿sí? Y pues todos estos factores, que seguramente serán más, pero estos son los más importantes, van a desencadenar el deterioro de la diversidad estructural, si ¿sí? es decir, tenemos un ecosistema con cierta cantidad de biodiversidad o cierta cantidad de seres vivos. Se van a ir muriendo, se van a ir extinguiendo poco a poco dentro de este ecosistema, y pues esa estructura que yo les menciono en cuanto a la cadena trófica y en cuanto a la realización de nichos ecológicos, pues va a haber a alterado, eh, se va a alterar la funcionalidad de este ecosistema, ¿sí? Eh, digamos, eh, los servicios ecosistémicos no surgen porque sí, por obra y gracia del Espíritu Santo o por magia, sino que surgen debido a la interacción de todos estos organismos dentro del ecosistema. Si sí, lo que les digo, si llega a faltar uno o por lo menos una de las especies clave, uno de los depredadores más importantes, pues eh, se va a haber alterado todo este proceso. Eh... Y pues eh, dañar esta estructura de la cadena trófica, por decirlo así o de la diversidad estructural, pues va a dañar la conectividad del mismo proceso, eh, del mismo ecosistema y la misma dinámica del ecosistema y todos los procesos que desencadenan en él. Entonces un ecosistema no se... Sé, eh, bueno, si mencionemos un ecosistema acuático en el cual, pues bueno, hubo un exceso de contaminantes, se murieron las especies claves, se murieron los principales depredadores, solo quedaron los organismos fotosintéticos, ¿cierto? Y esos organismos fotosintéticos, pues son algas y taparon todo el cuerpo de agua, ¿cierto? Y esta agua, pues ya no es disponible para consumo humano ni para consumo animal, porque el que se la toma se la se envenena, ¿cierto? Y gran cantidad de estas cianobacterias son muy venenosas y pues eh, no se va a poder aprovechar este ecosistema sí entonces vean lo que implica quitar un solo organismo o extinguir una especie no más de un ecosistema bueno, y pues para eh, recuperar los ecosistemas acuáticos pues primero debió haber surgido una necesidad social, ¿cierto?, de revertir este daño hacia la biodiversidad, ¿sí? Y pues de reemplazar el funcionamiento de estos ecosistemas que ya se han visto degradados y de la recuperación, por lo menos en alguna parte, de esos servicios ecosistémicos perdidos, ¿sí? Y pues esto en general en los ecosistemas acuáticos, que son fundamentales para nuestra hidratación y nuestra... Eh, limpieza, ¿cierto? Nuestra higiene, pues van a ser mucho más importantes, ¿cierto? Y pues eh, esto, esta como conciencia ambiental va a, a permitir recuperar la recuperación natural o la restauración activa de estos ecosistemas, ¿sí? Entonces, es importante que tengamos en cuenta que siempre el generar conciencia desde nosotros hasta... Eh, cada uno de nuestros amigos pues va a ser importante porque eh, nosotros como profesionales del medio ambiente cierto vamos a influir mucho en el cuidado y ya sea en nuestra vida cotidiana o sea en nuestro trabajo el intervenir un ecosistema sí siempre va a estar eh, de la mano o siempre debe estar bien eh, realizado de acuerdo a los eh, a la sociedad que se encuentre en ese ecosistema porque uno no va, no puede llegar hacer un proceso de restauración sin involucrar a la sociedad, porque puede que la sociedad, pues bueno, no le importe, hagan lo que quieran allá, ¿cierto? Restauran, pero la gente no sabe, entonces vuelve a contaminar, vuelve a dañar, ¿sí? O de pronto otro de los casos. Llegan las autoridades ambientales a regenerar un ecosistema, la gente no sabe, se les daña algún proceso económico que tengan en su lugar, y entonces, pues. Eh, en ese caso, pues ellos van a imponer su voluntad, ellos quieren seguir trabajando sus tierras, seguir trabajando sus ecosistemas eh, acuáticos y aprovecharlos, ¿sí? Entonces siempre se debe hacer como una concientización social del por qué se debe eh, hacer. Eh, Restauración de ecosistemas, ¿por qué se deben eh, recuperar servicios ecosistémicos, cierto? Porque si no, no estamos haciendo nada. Entonces, primero ya sabemos que entonces toca llegar a hacer qué. ¿Cuál fue el primer paso que yo les dije? ¿Nadie? ¿Estudio de antecedentes? ¿Cómo? ¿Estudio de antecedentes? Bueno, sí, antecedentes de cómo era ese ecosistema, ¿sí? Entonces, saber cómo era ese ecosistema, llegar a la comunidad, decirle, venga, ¿cómo era este ecosistema? O a partir de registro fotográfico o a partir de registro bibliográfico, que en general, en general no existe, ¿sí? Entonces, llegar y saber cómo era ese ecosistema. Segundo, hablar con la comunidad, decirle, bueno, vea, vamos a llegar, vamos a trabajar con este ecosistema. Por esta razón está y está. Eh, el hecho de que este ecosistema acuático esté degradado, esté dañado, está afectando su salud por los olores, por la exposición a agua contaminada, por la cantidad de bacterias, ¿cierto? Entonces la gente cuando es salud se va a preocupar, ¿cierto? Y cuando es dinero, pues aún más, ¿sí? Entonces, en este caso ya tenemos dos pasos. ¿Sí? Llegar, entender cómo era ese ecosistema anteriormente y hablar con la comunidad, explicarle qué se va a hacer, para qué se va a hacer y en qué los va a beneficiar, ¿sí? Siempre los humanos es, bueno, ¿y eso a mí en qué me va a beneficiar? Si no me beneficia, entonces no me interesa, ¿sí? Entonces, en ese caso, pues lo que se debe hacer es Llegar, saber cómo era ese ecosistema, ya después de saber cómo era ese ecosistema, hablar con la comunidad y ya después de hablar con la comunidad y de estar todos de acuerdo y sin problemas, por decirlo así, ahí sí ya se va a implementar un método de trabajo de la restauración de ese ecosistema acuático, ¿sí? Y pues acá, ese, esa metodología... Para conservar, para recuperar y para eh, restaurar ecosistemas de agua dulce y marinos, pues se va a basar o se va a um, realizar eh, basándose o entendiendo los últimos avances o los avances más recientes de la teoría ecológica. Es decir, se debe estar de la mano con la bibliografía, estudiando, leyendo, ¿cierto? Sabiendo qué es lo que se debe hacer y qué es lo que no se debe hacer. Hasta más importante saber qué es lo que no se debe hacer, porque si se hace alguno, alguna de esas cosas, pues se va a alterar todo el proceso anterior que ya se ha hecho, ¿sí? Entonces, eh, primero se debe este proceso de eh, restauración se debe basar, ya como lo dijimos, en la teoría ecológica más actual, ¿sí? Sabiendo qué es lo que se hace hoy en día para restaurar ecosistemas, no usando las metodologías de hace 20, 30 años, ¿sí? Y pues en este caso se deben incluir primero los criterios de decisión sobre prioridades de conservación, es decir, qué es lo que se va a conservar y qué es lo que no se va a conservar. Sí, porque seguramente ese ecosistema he degradado en algún momento estará o en algún punto estará siendo utilizado para alguna producción económica, sí. Esto más que todo, pues en ecosistemas de tipo terrestre, cuando se contamina un ecosistema de tipo acuático, pues lo que va a suceder es que la gente va a abandonar ese ecosistema y se va a ir por ahí y hasta vive cerca al lugar de cerca de esos ecosistemas contaminados. Bueno, y entonces en esos pasos, en esa metodología que se debe hacer para empezar a realizar estos eh, este proceso de restauración. Primero se debe hacer eh, el aprovechamiento de la recuperación natural mediante el cese de impactos. Perdónenme un momentico, chicos. Entonces, ese aprovechamiento de la recuperación natural se debe hacer, eh, como les digo, mediante el cese de impactos. Es decir, si tenemos un ecosistema acuático en el cual están sucediendo ciertas actividades de impacto o de daño o de disturbio, ¿cierto? Entonces deben pararse primero esas actividades. ¿Quién me da un ejemplo de una actividad de disturbio o de impacto en un ecosistema acuático? Dime, Dual, me repites por favor. Eh, ¿Me puedes hablar un poquito más lento que se te escucha súper entrecortado? Mm, no, porfa, escríbelo porque no, no te estoy profe, nada. Profe, Sí, Bryan. ¿Podría ser eh, una avenida torrencial que afectó eh, algún ecosistema acuático? Una qué? Avenida torrencial. ¿Qué es Avenida torrencial? Eh, una avalancha. Ah, una avalancha. Sí, pues este sería un disturbio de tipo natural, sí, pero pues ya depende del, del ecosistema, ¿cierto? En este caso, si es un río o si es un lago, ¿qué sucedería en ese río o qué sucedería en ese lago? ¿Cómo? Y dice que es natural, entonces eh, un tsunami, ¿no? Un sí. maremoto. Uh -huh. Sí, también en ese caso, pues de tipo natural, es, eh, afectaría la estructura del ecosistema, esos, esos tsunamis, esos maremotos o terremotos que ocurren acá en los cuerpos de agua eh, dentro de los eh, continentes. Y acá Dubán reveló me dice la minería, sí. Escribe Meduán cómo influencia la minería en el daño de ecosistemas acuáticos. Profe, buenas tardes. Buenas tardes, Jessica. Sí, buenas tardes. sí profe, eh, también sería de pronto que en esa cuenca hidrográfica caiga eh, aguas residuales, también Ajá. dañaría el ecosistema y alteraría mucho. Sí, exactamente. Aguas residuales es lo más característico que sucede acá en, en los ecosistemas acuáticos de Colombia en general, ¿sí? ¿Quién más? Profe, supongamos uh -huh. que también eh, nosotros, por ejemplo, nosotros vivimos en el Alto, ¿no? Y digamos, botamos todas las aguas negras hacia las fuentes hídricas. Y uh -huh. eso también sería una perturbación ecológica, ¿no? Para la gente y, la, y los animales que viven de... De, de aquí hacia abajo, ¿no? De, uh -huh. de, de Mayo. Sí, claro. Entonces, no sé, supongamos que el río Putumayo baja por aquí y, y bueno, no, no sé muy bien por dónde sale el río Putumayo, pero bueno, baja por aquí, llega al Bajo y llega a la Amazonía, ¿cierto? Entonces, de, si, si llegan desechos de todos estos pueblos o de todos estos municipios al río Putumayo, pues seguramente esos desechos llegarán, no sé, a Mocoa, Puerto Asís, La Hormiga, Orito. ¿Cierto? Ellos estarán seguramente consumiendo parte de estos desechos si no hay unas plantas de tratamiento de aguas residuales, ¿cierto? Y llegarán, no sé, sea, hasta la Amazonía y hasta el río Amazonas, y del río Amazonas, pues llegarán más contaminantes de las demás ciudades que lleguen los demás ríos hasta que llega, pues, este, este río al mar, al océano, y pues se contamina todo. Y si vean que es como una cadena constante que no se rompe, ¿sí? Acá Dubán me dice: Pues ya que se utilizan químicos como el mercurio, se alteran las propiedades químicas del ecosistema. Sí, entonces en ese caso ya sería también un proceso de eutrofización en el cual ya hay eh, disposición de nutrientes, pero ya de tipo o no de nutrientes, sino de metales pesados. Y estos metales pesados casi que son imposibles pues no imposibles pero casi de retirar de los ecosistemas acuáticos creo que alguien tenía ahí el micrófono abierto creo que era Daniel sí profe uh -huh, ¿sí? es pues un ejemplo que yo podría también decirnos sería como el de los agricultores en el momento de inundar uh -huh. cuando co cogen digamos de las lloradas para club, se llaman las unigaciones. Dime. No, eso no. Ah, bueno. Sí, exactamente. Vean que eh, todo eso está, eh, la contaminación del agua está muy relacionada con todo lo que ustedes me dicen, ¿sí? Todos estos químicos, agroquímicos, contaminantes de la minería, eh, no sé. Metales pesados, eh, no sé, nuestros propios desechos en el agua, ¿sí? Van llegando, siempre se van para algún cuerpo de agua, ¿cierto? Y ese cuerpo de agua seguramente seguirá su curso, esos contaminantes irán a parar a algún lado, ¿cierto? Y pues eh, siempre alguien se estará viendo afectado, por eso yo no sé si era con ustedes que... Eh, que les mencionaba que siempre eh, se va a ver. ¿Y eh, qué pasó acá? Que siempre se va a ver eh, afectado. Eh, uno como humano siempre todo lo que uno haga en el ecosistema de alguna manera se le va a regresar, que yo creo que les mencionaba cuando les hablaba del ciclo del azufre, ¿cierto? Que uno genera mucho azufre, en, no sé, en algunos procesos industriales, eh, bueno, en todos estos procesos de contaminación atmosférica, ¿cierto? y ya llega un punto que hay tanta acumulación de azufre en el, en la atmósfera que llega una lluvia ácida y nos afecta a todos, nos afecta la piel, la ropa, las plantas, lo que sea. Cierto lo mismo con el agua. Nosotros seguramente estaremos comiendo, me disculpan la expresión, mierda de otro pueblo, de otro lugar, ¿cierto? Y la de nosotros se va a otros pueblos y a otros lugares y así sucesivamente. Por eso creo que varias veces ya en esta clase les he dicho, ¿de dónde viene esa agua que nos estamos tomando? ¿Por dónde pasa? ¿Qué contaminante seguramente está trayendo? O si, lo que les decía creo que era a ustedes, si hay eh, con minería ilegal en San Francisco, creo, bueno, yo no sé, en San Santiago, alguien me ha comentado por ahí algo de eso, eh, ¿Qué está sucediendo con esta minería ilegal? ¿Dónde se están poniendo estos eh, estos químicos tan, tan pesados que generalmente lo que hacen es desencadenar, eh, lo que hacen es generar eh, pues daños graves tales como el cáncer? ¿sí? Entonces, sí, dime. Lo que pasa es que es una minería, ¿no? Pero, Ajá. Como le digo, no es una minería en la cual ellos están contribuyendo. ¿Puedes hablar un poquito más maquinaria. duro que pues yo no te escucho? Porque ellos no están construyendo, o sea, digamos, los mineros no utilizan maquinaria pesada, digámoslo, para extraer el eh, oro. Ajá, lora. lo hacen lora. de manera artesanal. Lo hacen de manera artesanal. En ese momento no creería, pues, no sé si me equivoco, que están utilizando eh, una explotación a unos químicos eh, de de, mine, de para poder pues, ¿cómo se llama? extraer este, esta piedra, digamos. No creería Ajá. que en el, en el alto que se utilice, digamos, el mer mercurio, porque últimamente en la parte alta de San Pedro se utilizan el dinamita, ¿no? Uh -huh. para, para poder romper uh -huh. eh, la piedra. La roca. Ajá. Entonces, en San Pedro sí hay como un poquito, digamos, de influencia en eso, porque el acueducto obviamente viene de esa parte alta. Entonces, si sí hay como un poquito de, de contaminación de TNT, claro. Bueno, entonces en ese caso la contaminación sería más como en los ecosistemas terrestres, ¿sí? Eso sí, entonces sería un buen ejemplo. Bueno, lo hacen de manera artesanal, no son tan invasivos, no dañan tanto el medio ambiente, ¿cierto? Pero, pues, cuando vienen estas. Como que no, profe. ¿Cómo? Sí, profesión, sí, 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 afecta demasiado. al medio ambiente, porque ellos al hacerlo de manera artesanal, eh, las, ellos empiezan a explotar, como dice Daniel, las piedras, pero como, como, como le digo, o es sea, el cauce del río se va encogiendo para abajo. La minería es esta minería ilegal, se hace cerca a cuerpos de agua o se hace lejos a cuerpos de agua. Pues lo que pasa es que ellos, digamos, tienen, van destruyendo o sea, la primera etapa, digamos, que el horizonte A lo van destruyendo uh -huh. hasta llegar hasta la roca madre. Uh -huh. Entonces se van des, o sea, se van talando todas las etapas uh -huh. de, de tierra para poder llegar a, hasta, hasta esa roca. O sea, los, los impactos ambientales que está destruyendo es bastante grande, digamos, uh -huh. porque ellos se, se acaban con lomas enteras. O sea, si usted vaya a esa parte, le encuentra eso como un desierto, pura roca, ¿no? Mm. Mm, vean, chicos, y seguramente eso, esa agua llegará acá a nosotros, esos mismos mineros que viven aquí nomás estarán tomando esa agua, ¿cierto? Y no saben ni siquiera qué es lo que están causando en sus propios cuerpos, ¿sí? Eh, pues la verdad, no sé muy bien acá cómo es el proceso de minería ilegal, pensé que como me decían que era un proceso artesanal lo entendí como que era eh, no era tan invasivo como un proceso de minería cuando llega una multinacional y hace minería de tipo cielo abierto cierto no lo hace as, como se dice eh, subterráneamente sino a cielo abierto y pues aparte de que daña ecosistema terrestre pues también está dañando ecosistema acuático cierto entonces pues lo entendí es como que el artesanal no era tan invasivo como lo es un